Con el patrocinio de Orlando Marmolejo, renta de trajes de gala. Un programa de la Universidad Santiago de Cali para el Canal Universitario Nacional Zoom. Bienvenidos a Cali Hoy Entrevistas, un cordial saludo a toda nuestra teleaudiencia del canal Zoom. En el programa de hoy hablaremos sobre la reputación gubernamental. Contamos con la grata presencia del profesor Ronald Arana Flores, comunicador social, especialista en comunicación organizacional, especialista en marketing estratégico y tiene una maestría en ciencias de la organización. Ha sido profesor de pregrado y posgrado, ha publicado 4 libros y varios artículos en revistas académicas. Ha realizado ponencias a nivel nacional e internacional. Actualmente es el decano de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad de Santiago de Cali. Bienvenido, profesor Ronald. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación y aquí dispuesto a contarles un poco esta historia de esta investigación que es pionera en Colombia en el tema de la reputación. El tema que trataremos hoy en el programa es sobre la reputación gubernamental. Antes de esto, lo invito a que veamos la siguiente nota. En los últimos años, nuestro departamento del Valle del Cauca ha sufrido una falta de gobernabilidad. Se han destituido 2 gobernadores, se han nombrado mandatarios departamentales encargados y hace menos de un año se realizaron elecciones atípicas, donde se eligió a Uweimar Delgado como gobernador del Valle del Cauca hasta el 31 de diciembre del año 2015, reemplazando al destituido gobernador Héctor Fabio Useche. Debido a esta crisis política, los ciudadanos hoy en día poco creen en los mandatarios, a lo que se suma un sinnúmero de casos de corrupción, falta de compromiso con la comunidad y atraso de las poblaciones, lo que lleva a una baja reputación de las organizaciones estatales. La percepción general de los ciudadanos, y especialmente de las nuevas generaciones, es que las organizaciones estatales prestan un mal servicio, despilfarran los dineros del pueblo y se asignan puestos y contratos políticamente y no a perfiles idóneos, lo que está llevando a una crisis de la democracia, pues a nuestros jóvenes hoy poco les importa elegir mandatarios y la administración pública de sus regiones. Desde el campo de la comunicación existe una responsabilidad muy grande para generar opinión pública y credibilidad en las personas con respecto a las entidades del Estado. La Universidad Santiago de Cali, Táctica y Estrategia, realizaron un estudio investigativo sobre los factores que inciden en la reputación gubernamental, dando como resultado las principales variables que califican el desempeño de estas organizaciones públicas. Los líderes de la comunicación de las entidades gubernamentales, incluso los mismos gobernantes, deben asumir como parte de su gestión y como parte de su modelo comunicacional la proyección de un comportamiento ético, el relacionamiento, la comunicación de gobierno, la innovación y, la más importante de todas, el compromiso con la calidad de vida. Profesor Ronald, ¿cómo es la reputación de las entidades del Estado actualmente? Bueno, primero que todo, antes de referirme a tu pregunta, yo quiero hacer referencia a esta investigación en la cual estamos haciendo en este mes de abril entrega oficial, presentación en sociedad de los resultados de esta investigación que hicimos entre la Universidad Santiago de Cali y la firma Táctica Estrategia. Esta es una firma caleña que es líder latinoamericano en estudios de la comunicación y la medición de la comunicación. Inicialmente hicimos 25 entrevistas. ¿A quiénes? A periodistas, a líderes cívicos y a empleados públicos. A ellos les preguntamos, en las entrevistas, les preguntamos, ¿para usted qué es un gobernante con buena reputación? Y ellos fueron los que nos dijeron a nosotros, ahí tenemos 5 variables claves de reputación. Como ya lo vimos en la nota anterior, compromiso con la ética, calidad de vida del ciudadano, una buena comunicación de gobierno, tener una buena integración con los ciudadanos y además ser gobernantes innovadores. Este estudio entonces, una vez hicimos la fase cualitativa o de entrevistas, pasamos a una segunda fase, todavía más desafiante, que fue preguntarle a los jóvenes de las universidades de Cali, de una población de 71 mil estudiantes aproximadamente, le preguntamos a 359 de ellos, ¿para usted
qué significa la reputación de un gobernante. Y empezamos a indagarles por estas cinco variables plenamente identificadas en la primera fase de investigación. Oh, sorpresa, los resultados están ahí latentes. Primero que todo, hay un gran desconocimiento por parte del joven universitario de lo que hace un gobernante. Poco le interesa a este joven lo que hacen los gobernantes. Poco le interesa lo que hacen los grandes hombres que están en la gobernación, en la alcaldía, por ejemplo. No están enterados de ellos. Hay indiferencia frente a la gestión pública y ese es un primer indicador de la crisis que hay de gobernabilidad. Pero además, para ellos es muy importante, por ejemplo, que un gobernante se interese por la calidad de vida. Ellos dicen, alguien que se interesa por la calidad de vida de los ciudadanos es un hombre reputado para la gestión gubernamental. Es decir, este estudio nos acerca por primera vez, como lo dije anteriormente, al primer estudio de reputación del sector gubernamental en Colombia. En Colombia hay una cantidad de estudios de reputación, pero básicamente han sido del sector privado. Las grandes multinacionales se han preocupado por hacer estudios de reputación y han dejado a un lado las otras organizaciones públicas o estatales estos estudios. Y vamos a ver ahora por qué es que es tan importante que un gobernante y el Estado tengan una buena reputación. Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos a Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre la reputación gubernamental. Profesor Ronald Arana, amplíanos un poco más en qué consiste el proyecto que realizaste con el profesor Germán Caicedo sobre la reputación gubernamental. Efectivamente, desde hace varios años, yo diría que del 2007, seis años aproximadamente, con la firma Táctica y Estrategia y con el profesor Germán Caicedo, de la cual él es gerente de investigación y desarrollo, venimos haciendo una serie de investigaciones en el tema de reputación. El primer experimento fue en el 2009, cuando presentamos los resultados de un estudio que se llamó La reputación de los DIRCON y los periodistas en la ciudad de Cali. De ahí generamos mucho conocimiento, publicamos un libro, pero luego hemos venido trabajando desde la academia, desde el sector real, en investigaciones que nos han llevado a la que hoy estamos viendo con el sector gubernamental. Entonces, digamos lo siguiente, es muy importante tener en cuenta que esta investigación ha tenido el auspicio, la financiación de la Universidad Santiago de Cali a través de la Dirección General de Investigaciones. A partir de allí, hemos apalancado recursos y nos hemos nuevamente aliado con Táctica y Estrategia para inicialmente proponer un proyecto de reputación del sector gobierno en la ciudad de Cali. Este estudio se ha desarrollado durante 18 meses. A él han estado vinculados estudiantes del Semillero de Investigación en Comunicación y Organización de la Facultad de Comunicación y Publicidad. 18 estudiantes se han formado como investigadores en este proyecto. Es decir, estamos haciendo un buen uso del recurso para que nuestros jóvenes investigadores se formen dentro del proyecto Reputación. Lo dije al principio, iniciamos con 25 entrevistas, pero luego hicimos 359 encuestas. Total, 18 meses de trabajo, vinculados 2 investigadores, vinculados 18 estudiantes. Aquí están los resultados. La universidad se ha comprometido en que vamos a publicar un libro con los resultados de investigación. Tenemos también ya una ponencia internacional que vamos a dar en la Cumbre Mundial de Comunicadores que va a haber en Santo Domingo, en República Dominicana, el próximo 2 de mayo. Y es decir, esta es una investigación que queremos que trascienda al ámbito nacional e internacional, porque consideramos de que un gobierno con una buena reputación le dará cuenta más fácilmente a los ciudadanos de sus obras. Tenemos que tener en cuenta que un gobernante, que en muchos casos es elegido por voto popular, debe rendirle cuentas, tiene que rendirle cuentas al ciudadano común y corriente por sus actos, por la confianza que en él han depositado en el voto. Y para eso nuestro estudio marca la pauta, porque le estamos diciendo al gobernante de turno y a los que vengan, le estamos diciendo, mire, usted debe seguir estos lineamientos.
Hay algo muy importante que no he mencionado y quiero aprovechar la oportunidad. En el tema de comportamiento ético. ¿Qué quiere el ciudadano estudiante de Universidad de Cali en el tema comportamiento ético? Quieren un gobernante que cumpla con la ley. Es la mayor preocupación que ellos tienen, mira. Además, piden un gobernante que sea transparente. La transparencia en sus actos es fundamental para que tenga buena reputación. Pero además, piden que sea un gobernante que diga siempre la verdad a los ciudadanos. Odian la mentira. Lo vimos en el caso de Bogotá con el alcalde que está en problemas por el tema de la calle 26. Fue un alcalde que nunca dijo la verdad y ahora se ha comprobado que efectivamente es culpable. Luchar contra la corrupción es muy importante para el ciudadano estudiante de la Universidad Caleña, el joven universitario. Y ojo, algo muy importante también que valoran los estudiantes, quieren contar con funcionarios honestos. Es algo muy importante en la variable de comportamiento ético. Un gobernante o un funcionario honesto. Es allí, en la variable del comportamiento ético, lo más destacado del estudio. Profesor Ronald, lo invito para que veamos la opinión de los estudiantes de la Universidad de Santiago sobre los factores más importantes para una reputación gubernamental. Lo más importante para que cualquier organización estatal o privada adquiera una buena reputación, creo que es que los objetivos que persigan vayan acorde con unos valores éticos y morales que correspondan a las necesidades del usuario. Si esa reputación se ve quebrantada porque no se cumplen los objetivos o no se cumplen los lineamientos éticos, pues yo creo que haría que los usuarios o que quienes utilicen el producto o quienes conozcan a la persona pues a la cual están respaldando sientan una clara desavenencia y desinterés. Para mí el factor más importante es que este gobernante se ha comprometido con una comunidad y que cumpla con sus objetivos. Que le cumpla al pueblo, que le gobierne al pueblo. Eso para mí es lo más importante. El factor más importante es dar respeto y cumplir con lo prometido, cumplir con lo que ellos mismos han decidido hacer. Para mí lo más importante que tiene que tener un gobernante es compromiso ético, ya que los servidores públicos deben dar respeto a las personas que los eligieron. Bueno, el factor más importante de una entidad o de un gobernante para tener una buena reputación es que cumpla y se sienta bien con el pueblo. Es decir, de que una entidad cumpla y esté a favor de las personas, que pues son las que le dan la reputación, y que los gobernantes cumplan también con sus propuestas, que no le tiren al pueblo, sino que estén a favor del pueblo, que no piensen solamente en sus beneficios propios, sino que piensen en beneficios para las demás personas. Lo que necesita un gobernador para poder delegar es tener calidad humana, ser persona. Pienso que es lo fundamental para poder cumplir con todas las metas que se requieran todo su periodo. Las acciones que debe tener un gobernante para con su comunidad, pienso que está radicado en la ética, el buen comportamiento y las acciones que debe tener con los mismos, ¿no? O sea, que se vea claridad en las acciones que él ejerza para beneficio de todo el pueblo, toda la comunidad que él está regentando. Lo importante para que una entidad o un gobernante tenga una buena reputación, lo primero y lo fundamental es la calidad humana, ser personas. Uno de los factores más importantes es el compromiso hacia el pueblo, hacia lo que va a gobernar esa persona que está gobernando. Es el compromiso que tenga hacia el pueblo, que meterse en los problemas del pueblo, en las necesidades que hay en el pueblo para gobernar esa entidad o esa ciudad en sí. El gobernante debe ser una persona ético, que maneje bien la ética y la transparencia. Debe hacer el manejo del erario público lo más correcto posible y dar ejemplo ante todos los ciudadanos. Profesor Ronald, ¿qué piensas sobre lo que dicen los estudiantes de la Universidad de Santiago de Cali sobre la reputación gubernamental? Pienso varias cosas. Primero, nos está permitiendo ratificar las variables de investigación que nosotros manejamos en el estudio. Es decir,
son ellos, los mismos estudiantes, los que han validado nuestras 5 variables. Por ahí estamos tranquilos. Cuando uno hace investigación y puede validar las variables de investigación, seguro que va a buen puerto. Ese es el primer pronunciamiento que quiero hacer en torno a lo que dicen los estudiantes. Allí hubo una compañera que habló del tema comunicación de gobierno. Yo quiero referirme a él específicamente por lo siguiente. Mira, porque en comunicación de gobierno tenemos unas variables, unas subvariables decisivas. Ella habla: espero que un gobernante reputado cumpla con lo que promete. Preocupación número uno de los jóvenes de las universidades de Cali. Segundo, no lo menciona ella, pero van en esa misma línea. Quieren dar a conocer los proyectos y sus beneficios. En muchos casos nuestro gobernante no muestra los proyectos. Los hace aprobar, de pronto se publica en una página web, pero la gran masa de población no participa en ellos. ¿Qué beneficios trae un proyecto de estos? Es bien clave. Se quiere también en el estudio demostrar, y se demostró con una alta calificación por parte de los encuestados, que una buena reputación en la comunicación de gobierno se da porque el gobernante da a conocer en qué se invierten los impuestos que pagan los ciudadanos. Ahí está clave el asunto. La gente quiere saber a dónde van a parar mis impuestos. La gente necesita que el gobernante dé a conocer sus planes de desarrollo. Hagamos una encuesta y preguntémosle a los jóvenes de las universidades si ellos conocen el plan de desarrollo del alcalde de Cali actualmente. Yo creo que muchos no lo conocen. Y por último, en esta variable comunicación de gobierno, es muy importante resaltar lo que dijeron en la encuesta los estudiantes. Quieren que el gobernante dé a conocer la situación financiera de cada entidad. Bien sabemos nosotros que en muchos casos esa información no se publica porque está el saldo en rojo. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos a Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas. En el programa de hoy hablaremos sobre la reputación gubernamental. Profesor Ronald, para concluir, háblanos sobre la variable de relacionamiento. Hemos considerado en nuestro estudio algo muy importante que además, como lo dije anteriormente, fue ratificado en las encuestas que hicimos. Mira, el relacionamiento que tiene que tener el gobernante con los ciudadanos es bien importante. ¿Qué dijeron en la encuesta? Por ejemplo, se está pidiendo que el gobernante, bien reputado, trata a todos los ciudadanos por igual. No tiene tráfico de influencias, no tiene favoritismos, no asigna contratos a dedo. No, si hay una convocatoria pública para un contrato con el Estado, por ejemplo, todos deben de participar en igualdad de condiciones. Se quejan ellos de que efectivamente hay a toda hora influencias externas, amiguismos, y entonces así se maneja la plata del Estado. En esta variable que encontramos también, se pide que todos se atiendan oportunamente, atención oportuna a los requerimientos del ciudadano, no que metió una solicitud hoy para una petición y la respuesta venga dentro de 3 meses. Se busca que el gobernante resuelva fácilmente y rápidamente los requerimientos del ciudadano, las quejas, los reclamos. Algo muy importante para un buen relacionamiento entre el gobernante y el ciudadano: que sepa escucharlo. El ciudadano quiere verse escuchado permanentemente. Asimismo, muestra la encuesta que hicimos que el gobernante debe ser muy claro en sus resoluciones al respecto de los requerimientos del ciudadano. Debe dar respuesta clara, sin ambigüedades, siendo muy directo. Y por último, tener una buena cantidad de buenos funcionarios, funcionarios idóneos, capacitados, con perfil, no funcionarios que ocupan cargos para los cuales nunca fueron preparados. Entonces, así las cosas, quiero aprovechar la oportunidad, Alejandro, para que el próximo 18 de abril, en el auditorio principal de Confenalco Valle, en el centro de Cali, calle Quinta con carrera Novena, nos acompañen. ¿Pero quiénes quieren que nos acompañen? Los comunicadores sociales.
Para nosotros es muy importante que el comunicador social se meta en el cuento de la reputación. El comunicador social no se puede quedar en el tema solamente de la imagen. La imagen es externa, pero como ustedes pueden ver a través de la charla que he venido dando, la reputación es mucho más interna. La reputación es más al interior del comportamiento de cada uno. Necesitamos que los comunicadores jueguen un papel importante en el estudio de reputación, que ayuden a construir entidades gubernamentales que le respondan al ciudadano en su calidad de vida, que construyan entidades gubernamentales donde haya un comportamiento ético. Creemos que el comunicador juega un papel muy importante y es aquí donde queremos invitarlos. Pero además, la invitación es extendida a nuestros gobernantes. Vamos a contar, si Dios quiere, con representantes de la Alcaldía de Cali, Gobernación del Valle, CBC, Policía Metropolitana y en Cali. Básicamente 5 empresas muy importantes de la ciudad sobre las cuales también hemos basado el estudio de reputación. Recuerden, próximo 18 de abril, con Final Covalle, centro de Cali, a las 10 de la mañana, conversatorio siglo XXI, que hemos titulado y hemos llamado La reputación del sector gubernamental. Muchísimas gracias, profesor Ronald, por acompañarnos en este espacio y a ustedes por su sintonía. Los dejamos con la información de la Santiago de Cali, porque la Santiago es conversatorio siglo XXI. El pasado jueves 28 de febrero, la Universidad Santiago de Cali fue visitada por 5 reconocidos periodistas: Juan Carlos Díaz, Javier Alexander Matiz, Ramiro Egas, Edison Lucio Torres y Andrés Patarroyo, todos de diferentes regiones del país, para exponer ante los estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicación y Publicidad una perspectiva informativa adecuada al contexto del conflicto armado y de la justicia transicional. Nosotros, gracias al trabajo que ha patrocinado el Fondo de Justicia Transicional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hemos venido adelantando una tarea de entreayuda, de autoformación, si se quiere, de contar nuestras experiencias, de asumir las experiencias de los otros para saber en qué contextos nos estamos moviendo cuando hablamos del periodismo investigativo. Y en ese sentido, creo que desde la práctica, de la vivencia de los periodistas, podemos aportarles a la nueva visión que debe tenerse cuando se pretende encontrar caminos de convivencia que conduzcan a la construcción de una paz duradera, de una paz cierta y sustentable. En el conversatorio, que fue realizado tanto en la jornada diurna como en la nocturna y coordinado por el periodista Andrés Patarroyo, se expusieron temas como la vida de las víctimas de la masacre de Trujillo, recomendaciones para desempeñarse como un reportero, periodismo escrito y alternativo a la opresión, el poder imperante, la denuncia y la defensa de los derechos civiles desde los intereses de los más débiles. Pues el papel de los formadores, de los docentes, tiene que enfocarlos en darles herramientas para que los estudiantes, cuando salgan a ejercer el periodismo, tengan una base muy sólida. Yo creo que la teoría es muy importante, pero la práctica es esencial. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo de campo durante ese proceso de formación. Es fundamental para que el periodista, cuando salga, sepa a qué se va a enfrentar. Y el proceso en que vive Colombia, un país en conflicto permanentemente, donde estamos buscando una paz que se ve muy lejana y a la vez muy cerca, los futuros periodistas tienen que hacer mucho trabajo de campo. Y más que todo eso, leer, contextualizarse lo que pasa en el país en este momento. Es fundamental que los periodistas, los futuros periodistas, lean mucho sobre la situación que pasa en Colombia, no solamente en materia de orden público, sino en materia política, económica y social. Los expositores, patrocinados por el Fondo de Justicia Transicional, que es liderado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, interactuaron con los estudiantes y profesores, resaltando la importancia de la investigación más allá de la aparición de los nuevos medios, el valor que tienen los personajes y las historias cotidianas, la relatividad de la verdad periodística y la necesidad de defender la democracia, entre otros aspectos.